Le puse esto. Y mi mujer todavía lo conserva. Dice lo siguiente. Dice, querías esto, pero cuesta $25,000. Right? Ese es un Frenchy Lilac. Entonces volteé a la página. Te quiso comprar esto, pero de todos modos valía 13 mil. Y ese es el que valía $13,000. Buenas tardes a todos. Hello, hello. Placer saludarlos, gracias por acompañarnos. Salude. ¿No quiere? Mi suegra preferida. Estoy comiendo. Doña Zenaida, usted ya es. Ya, ¿se acuerda cuando yo le decía que usted era mi suegra preferida? Sí, me acuerdo. Ya es la suegra preferida de muchísima gente en mi canal de YouTube. Si vieran. Sí, ¿cómo le tienen cariño? Dice, por eso Brenda es tan buena mujer por su mamá. A ver. Para que vayan aprendiendo, ¿verdad? Me voy a enseñar. Pavo real. Erika. Se me hace muy chido el cariño que le han agarrado a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a nuestro matrimonio, a mi suegra. Y gracias a Dios vivimos una. Bueno, ahora puedo decir gracias a Dios, pero en los tiempos difíciles creo que hubiera sido difícil para cualquier persona decir que gracias a Dios vivimos lo que vivimos. Pero lo que sí le doy gracias a Dios es que hemos aguantado. Mi mujer me ha aguantado, ha soportado, ha estado en la lumbre, se ha quemado y se ha quemado conmigo. Y de vez en cuando, pues se me desesperaba y me soltaba la mano, pero. Aquí sigue, o nos soltábamos la mano, ambos. Es bellísimo. Pero aquí seguimos. Han podido ver a través de Mariposa de Barrio, a través de la serie de Mariposa de Barrio, nuestra historia. Hemos hecho un video de el recorrido. Lo pueden ver cuando recorrimos el lugar donde nos conocimos. Hijo, tienes que hacer close-up y todo para que se vea aquí el video, ¿ok? Oye, ay, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Ok. Entonces, hicimos que el recorrido. Sí. Hemos hablado de nuestras experiencias. Dimos un resumen de la boda como de 7, 8 minutos. Sí. Y este mes de el amor y la amistad quisiera mostrar cuatro cosas. Una, el día que le pedí a Brenda que se casara conmigo. Dos. Cuando se estaba arreglando mi mujer y yo y mis hijos para la boda. Tres, la ceremonia. Y cuatro, la fiesta. No sé cuánto podremos enseñar de la fiesta porque andaba fuera de control. ¿Yo? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Andaba pedísima. Vea que sí, No, oye, se no vea es cierto. que Brenda andaba bien borracha. No, no No. es cierto. El que se puso borracho es un amigo que le digo yo el Porky y otro que le digo el Shooter, que a las 5 de la mañana aquí teníamos músicos y todo el rollo y se acabaron peleando. Porque es lo que un hombre hace. Fueron unos madrazos bonitos, ¿sabes? Pero nos la pasamos bien a todo dar. En uno de los videos anteriores podrán ver que, uno donde estábamos hablando con mi suegra y cuando Brenda, cuando la primera vez que fui a su casa y que Brenda, doña Zenaida le dijo a Brenda, ¿y quién es ese viejo? ¿Cómo anda saliendo con ese señor? Encontramos la foto. Se la voy a enseñar a doña Zenaida. Con el que salía. Esta foto creo que es una de las primeras que tenemos, ¿verdad? Right? Había un espérate, fotógrafo. Ajá. espérate, cuando decía a mi mami que me escapaba, y luego, ¿qué? En vez de, me iba con Sandra y Susy. Y regresaba conmigo a huevo. No es cierto, no es cierto. Sí, era cierto a No es veces. cierto. Sí, era cierto a veces.
No, ya, ve, tenemos 25 años de casados, hemos formado un hogar y un matrimonio. Yo creo que ya es necesario que le dejes de echar mentiras a tu mami. Mami, yo no le echo mentiras, ¿eh? No era cierto. Ahí hay una... sí me portaba mal de vez en cuando, pero no así. Ahí hay un marro, por si le quiere dar en la nuca, de todos modos la va a ver. Con un aguántale, con un aguacate, aviéntale. Esta foto, había un fotógrafo en el Parral, que siempre que salíamos, ¿qué onda, Juanito? ¿Me compras una foto, remember? Uh-huh. Y cada vez que salíamos, me vendía una foto. Y mire qué bonito es. Uno, nos tomábamos la foto, que a $10, uh-huh. No la vendía. Uh-huh. Y por ayudarle al compa, porque pues tantas fotos, ¿para qué? Pero miren lo que hacen. O sea, los recuerdos tan preciosos que nos da. Mire, doña Zenaida, esta fue una vez que salió con Sandra y regresó conmigo. Ah, sí, es cierto. Ay, mi mamá no va a hacer ver las fotos y va a decir que sí es cierto. No es cierto, ese día no fue. Ahí parezco viejo, doña Zenaida. ¡Soy un ogro! Aquí... Sin comentario. Aquí tenía 15, 16 años y hoy Brenda tenía 15. Ya. Yeah. Entonces, eso ha de haber sido como en... Ay, Dios sepa cuándo sería, pero toda la cara de malandro tengo. Con razón, doña Zenaida no quería que saliera. La entiendo. Soy el dios del engaño. ¿Y qué dijo Lupito? ¡Wow, mom! ¿Ese eres tú? Es el sí. Esto... ¿Qué dijo? Parece que tienes 13. Esto pasa... Claro, mi mujer se peina y se maquilla. Es chulada, hija. Tenía el pelo chinito siempre. Tenía un perm. Yo le dije años después a mi mujer, ella traía chicle siempre. Y a mí se me hacía increíble. Nunca le apestaba el aliento a Brenda. Ya las cosas cambiaron. Ya de vez en cuando come comida china y le ruge. Ya se echó a perder. Ajo el aliento, pero pues estoy seguro que a mí también. Bueno. Les iba a mostrar las fotos así, pero creo que las van a poder ver más claras, sobre el video. Ahí van a poder ver, ¿dónde está? Ah, ok. Ya después, este es mi... Todas las casas mexicanas tienen un topper así, lleno de fotos. Esta cosa es real, hijo. Todas, Brenda tiene como 40 de estos toppers ahí. Porque cuando ya no tenga nada que hacer, me voy a encerrar en un cuartito a ver todas mis fotos. Las fotos traen muchos recuerdos bonitos. ¿A poco no? Pues yes, pero nunca lo vas a hacer. Así lo voy a hacer. Así cuando no tenga nada que hacer, ahorita tengo mucho que hacer todavía. Wow, really? Ok, estas fotos. Mire, cora. Pero no puedes. Mire, mire qué chulada de fotos. Esta es mi cuñada Eva. Esta foto no se pana. Esta es Brenda de chiquita. No, es que chula. Bien, más Sorry, Squid. Sorry. Miren nomás. Wow, y de qué sonrisa. Gosh. Put those lips on, mis cuenta. Your eyebrows are kind of beat up. Yeah, I know. Those are Sharpie days. Yeah. Okay. Podrán ver a través de esta foto, creo, este día, esta fue la primera vez que salimos después de que salí de la cárcel. Uh-huh. Right? Cuando Che dijo, quiero que conozcas a Juan. Ajá. Yep. Jenny conoció a Juan López, creo que a principios de marzo del 95, cuando yo estaba uh-huh. en la cárcel. Está carita el vale. Ahí está, creo, no, fuimos al Parral también. Ahí podrán ver, a través de esa foto, cómo estaba seco. Yo salí de la cárcel más desnutrido que la fregada. Ahí también va a haber una foto donde Brenda está embarazada. Ahí estoy embarazada. Ya, pero estábamos una ahorita que me enseñaste solos. Ahorita la van a ver en la pantalla. De igual manera, van a ver varias fotos bien chidas de nosotros. El punto es este. Brenda y yo vivimos muchos años juntos. Lo que tal vez doña Zenaida nunca supo, porque ni Rosy ni nadie sabía, yo le propuse a Brenda casarse conmigo el 14 de febrero de 1995. Our first picture. This is the first one? Yes. Mire, doña Zenaida. Ya se fue. Oh.
Esta ahorita se las voy a mostrar, la voy a tomar ahí. That's our first picture. Really? Yes, sir. Sí, casi me tragabas. Cachona, puenda. ahora, focus. So, entonces, le propuse matrimonio por primera vez el 14 de febrero de 1995, el día que la embaracé. Do you have that ring? Era un anillo bien sencillito. ¿Te lo traigo? Yes, tráelo. Un anillo bien sencillito que, no lo voy a decir, me costó como $500. Está bien vara. Pero es algo muy significativo para nosotros. Obvio, no logramos casarnos porque me metieron al bote. Segundo, cuando salí de la cárcel, estaba, ¿cómo se dice? Pues bien loco, salí bien loco, con un poquito de coraje y rencor. Y pues no nos casamos. Esto me... ¿Would this consider me a border? What? This? Esto me lo regaló tu mami la primera Navidad. Oh, really? Oh, wow, that's awesome. Okay. Este es el primer anillo. Sí, no me queda. ¿O los mandaste a soldar? Sí. Que le regalé a mi mujer. El primer anillito. Cuando no estaba tan dura la crisis, le regalé uno poquito más chido. ¿Va? Las vamos a poner en orden. Pero todavía... Qué chidos momentos. Nuestra first picture, Squeak. Mami y yo no tuvimos yaki time ese day. Pero muchas veces hemos tenido yaki time, mami y yo. Este... No, te suena. Este no. Este es el tercero que le di. Y el cuarto fue este. Este es el último que le di. Ya tengo escogido el próximo que le voy a dar cuando cumplamos los 30 años porque son las bodas de Perla. You didn't know that. Not Perla the stripper, Perla, pearl. Yeah, I know. All right. So, estas joyitas se las di a mi vieja y yo cuando tiraba polvo y todo el pedo. ¿Es true? Oh, wow, this one's real nice. Este también se dice... ¡Eri, esa la enseñas al rato! Nos estamos saliendo de contexto. Igual, nunca logramos casarnos Brenda y yo. I mean, what is this? Freddy, este es un Yaki Time video que mami y yo grabamos together. ¡Qué agradable sujeto! Oh my God, stop. No te creas, Squee. Jesus, es un joke. Ok. Igual, ya no pudimos casarnos. Tuvimos muchos problemas. Queríamos casarnos, pero nunca. You never got to. No. Ok, y luego, ya cuando estábamos más o menos bien, ¿te acuerdas que me preguntaste casa o boda? ¿Tiene? Con mi pata de cuando agarramos la casa de Lakewood. ¿Really? Yo te dije, prefiero una casa. Wow, prefería una casa que estar casada conmigo, ¿ya ve? ¿Yo qué chingados? ¿He pintado o qué? Ya llevábamos años juntos. ¿Ya ve? Prefiero mejor una casita. Y estaba bien chida la casa. Yes. Yes, tenía un fireplace en nuestro cuarto. Mm-hmm. Prendíamos la lumbre, Brenda y yo cachondeábamos. Oye, ¿me cuenta? ¡Diablos, señorita! Pues todas las parejas cachondean en sus recámaras. Vamos a ir a cachondear right now. Anyway. No. ¿No? No. Anyway, so, llegando, vamos a adelantar la historia al 2016. ¿Ok? Brenda quería en ese entonces una Frenchie, uno de esos perros feos que parecen ratas. Que no. Ya todo el mundo los quiere. A ver, venga. No. Ok, bueno, la puede detener ahí, pero por favor. Entonces, la Navidad del 2016, yo siempre he intentado darle a comprarle a Brenda lo que quiera. A veces que uno puede y a veces que no. Entonces, la Navidad del 2016, Brenda se quedó sentada ahí en el escalón, esperando la sorpresa. Y nunca llegó.
Right, baby? Yes. Estabas bien agüitada. I thought you were going to get me a Frenchie. No. Dijiste, ¿y qué haces ahí? Pues nada. ¿Y qué dijiste? ¿Qué? ¿Estás esperando que te salga el perro? Pues sí. Sí, nunca le salió. Y se rió de mí. Y sí le dije, pues yo pensé que a lo mejor tenía algunas esperanzas de que sí. Y no, no llegó. No me salió y me dejó ahí. En marzo de ese mismo año, del 17, tres meses después, decidí, Brenda quería un lilac Frenchie. Lilac es un color. En ese entonces valían $25,000. Yo no sabía que valían tanto. Valía $25,000. Ese color. Y yo dije, I'm not going to buy a $25,000 dog. Entonces, hay un color azul que estaban un poco más barato, pero valían $13,000. Hell no, I'm not gonna buy a $13,000 dog. No te entendí ni ver, no sé inglés. So, mejor me puse a buscar por la genética de los perros una perra que nos pudiera dar el color que ella quería. Entonces compré la perra, se la compré a Faustino Venegas, de Venegas Frenchies. Uh-huh. Tino. Bien chido el vale. Me vendió la perra y luego le compré también la maquila. La maquila, el perro, el macho, sí era un lilac. Uh-huh. Entonces, para poder hacer un lilac, tienes que tener la genética, tiene que disparar perfecta la genética para que te salga. Bueno, igual. Le compré la perra y le pedí a Lino que me ayudara a hacer estas madrecitas. No sé cómo le llaman estas madrecitas. Agarré la perra, busqué un montón de fotos de Frenchies. Le puse esto al collar de la perra. Uh-huh. Fuimos a la casa de Doña Zenaida. Y teníamos una carne asada. ¿Cómo es? Yeah. Teníamos una carne asada y le dije, babe, come inside, whatever. Abrimos la puerta. Y nomás entró corriendo la perrita y yo, oh my God. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Justamente, me parecía niña en una tienda de juguetes, o sea, vienes, ¿cómo se dice? Histérica por la perrita. Y yo dije, ¿de quién es? Y no había visto yo que traía el collar. Yo nomás estaba toda contenta porque entró un little Frenchie a la casa corriendo como un... Un torbellino ahí andaba. Entonces, le puse esto. Y mi mujer todavía lo conserva. Dice lo siguiente. La cosa está en inglés. La cosa está en inglés. Pero lo voy a traducir en español para que no me regañen. Dice, querías esto... Pero cuesta $25,000. Right? Ese es un Frenchie Lilac. Right? Entonces volteé a la página. Te quiso comprar esto, pero de todos modos valía $13,000. Y ese es el que valía $13,000. Perrillo, está bonito. Pero no $13,000. Este dice, yo sé que yo no soy ni uno, pero puedo hacer más. Esa es la perra. Esta es la perra que le regalé. Se llama Cookie. Se llama Cookie. Cookie Lion. Luego dio la vuelta y dice, este es el novio que me consiguió para hacerte el perro que tú quieres. Ese perro se llama Lucas. Se llamaba Lucas. Entonces, la historia la va contando la perra. ¿Ok? La perrita. Y en 5 meses, ojalá y te pueda dar esto. Y así están los colores que podrían salir de la cría. ¿Verdad? Ya ves, se sentía mal porque él siempre te hizo esperar. Y decidió que algo tenía que cambiar. Ese soy yo, según.
bueno, no estoy tan delgado. Va, y luego cambié aquí. Me dijo que te dijera que estés disponible. No, que tú. Que yo estoy disponible para el 31 de agosto con una condición. Will you marry me? Esto podemos ser, estos podemos ser nosotros el 31 de agosto del 2017. ¿Qué dices? Y esa es Brenda. ¿Se parece un poquito a Brenda? ¿Sí se parece a Brenda, mami? ¿A mami Squee? ¿Esa, right there? Dilo, ve. Poquito. Entonces, así fue como le propuse matrimonio a Squenda. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Es cool, huh? Creo que mi cuñada o comadre Terry tiene el video. Pero esa fue la manera que yo le propuse matrimonio. Yo me imagino que Brenda, como ya le había dicho antes, no pensaba que iba a suceder. Mm-mm. You did it? Incluso una vez habías preparado algo, no sé, te ibas a presentar y nos enojamos y no fui. I don't remember. Yes. I didn't go. No fui contigo. Y ya tenías tú algo. Yeah. Y ese año nos casamos, pero no fue el 31, porque era o jueves o viernes, something like that. Y nos vinimos casando el 1 de septiembre. Uh-huh. Y así fue como Brenda y yo, como le propuse matrimonio a Brenda. Y Brenda me dijo, sí, claro, con una condición. Yo le dije que, me dijo, con que me encuedes right now. Wow. ¿No, Brenda? No. Squee, Squee, ven, ven para acá. Así fue como le propuse matrimonio a mi mujer. ¿Quieres vivir encuerados bajo las sábanas? El hombre que tenga una vieja como yo me entenderá. Eso fue la... No, eso ya no. Ese es el camión. Yes. Where was that? Ay, no me acuerdo. De eso. Squenda, no, chiquita. Te me antojas for real. Oh my gosh. What? ¿Va a mirar el aire? ¿Eso era premios de la radio? No. Creo que Brenda se peleó ese día. Stop. Yes. Was it you or was it Rosie? It was us. Porque una vieja me andaba chuleando or whatever, ¿no? Sí. Este. Hay que contar historias porque luego resucitan. Ese fue un cumpleaños. Yeah. Este fue, ¿de qué era aquí, mamá? La que enseñó a Karina, ¿right? Yeah. Aquí estamos en nuestra Pierce House. La primera casita que elegí en vez de casarme. Cuando realmente iba a suceder la primera vez. Yeah. A ver. We're gonna buy that house again. Che. Ahí está Cheira, estaba media redondita, ¿eh? Chulada. That was at the Pierce House too, no? On the, sí. No. Yes. Yes, Pierce House. ¿Esto? Mazatlán. Ay, qué calor tan feo hacía allá. Dios mío, a las 2 de la mañana uno sudando como coche. Nuestra primer foto. ¿Quién es? Jenny aquí estaba embarazada de... Chon. I think so. De Chon. Rosy no estaba embarazada, nomás estaba gordita. Sí. Yo estaba embarazada ahí de Johnny. Wow. Yeah. Bueno, igual todas estas fotos las van a poder estar viendo ahí. Tienen la fecha, mi vieja las escribía. Thank you.
Ese era, fue en el Farallón. Uh-huh. Ese fue en Pico Rivera Sports Arena. No, Rancho Farallón. El Parralí, nomás la cara de malandro. Nos salíamos de ahí. Chula. Esta foto la usaron en la serie. Sí. Para escoger las parejas. E incluso el muchacho traía una LA hat. Yeah. Aquí. Mira, wait, go back. 197. Este también en el Parral. Uh-huh. Parral. Una más chula de vieja. Con sus cejas de chola, chula. Mira qué sonrisa. Ahí fuimos a ver. Con Rosy fuimos. A Pepe Aguilar. Uh-huh. Nuestra primer foto. No, no, esta ya Parral. Salimos. Uh-huh. Mi cuñada Eva. Está igual de descolorida. Y Buenda, The Little Girl. Ese fue un video de cómo le propuse matrimonio a esta mujer. A la bendición más grande que me ha dado la vida. Thank you, Buenda. Let's go get me, quiero te da bella. Y con esto, Juan Rivera.